buenas tardes a todos mis queridos seguidores, muchas bendiciones en sus hogares. Su amiga Silverina Hernández para traerle cada día algo diferente. Gracias por apoyarme. Fíjense, yo les traigo cómo preparar con unos plátanos que ustedes maduros, que ustedes creen que quizás ya están podridos, que muchos de ustedes los botan. Señores, no desperdicien que la cosa está muy difícil. Sáquenle provecho a muchas cosas que le pueden sacar provecho en vez de botarla. ¿Okay? Porque yo estoy segura que este tipo de plátano así, muchas mujeres lo botan porque quizás no saben o no dicen déjame preparar esto y no botarlo y estar pendiente también, señores, de que la comida no se nos dañe. Entonces, vamos a hacer lo que se llaman plátanos maduros al caldero. Vamos a verlo. Fíjense, como pueden ver, yo sé que muchas mujeres o muchas muchachas jóvenes ven esos plátanos así y lo botan. Y lo botan, mira, porque están y que se ven podridos. No, esos plátanos no están dañados. Ahora es que esos plátanos están buenos para uno hacer plátano maduro al caldero. Se llama eso, ¿ok? Entonces lo vamos a pelar para que ustedes vean, ¿ok? Fíjense, vamos a pelarlo para que ustedes vean que ahora es que ese plátano está bueno para uno hacer el plátano al caldero. Ustedes verán. Quedan bien rico. Que ahí es que están en su punto de maduración para ese tipo de plato. Fíjense. Ven, y así ustedes no desperdician, mis amores. La cosa está muy dura para desperdiciar, mis hijas. Mis hijos. ¿Ok? Entonces, fíjense. Ven. Ven que no estaba podrido nada. Es que la cáscara se pone así. Ok, así vamos a seguir pelando nuestros otros dos plátanos, ¿ok? Aquí yo tengo un agua que ya le eché 3 cucharadas de azúcar. Entonces aquí voy a ir preparando ahora los plátanos. Fíjense cómo yo los corté, usted lo corta más o menos el tamaño que usted desee. Entonces lo que vamos a hacer, señores, es introducirle estillitas de canela a nuestros plátanos para que absorban el gusto de la canela, ¿ok? Fíjense, estillas de plátano, para que nuestros plátanos absorban el gusto de la canela, vuelvo y repito. Esos plátanos así, mientras más maduro, más rico, saben, señores, para comérselo con la comida, o también así de postre, si usted gusta. Son bien sabrosos. Ven, ustedes le clavan la canela. Después tengan cuidado, claro, con las estillas de canela. No vaya a ser que no se las retiren con tiempo. Tienen que retirársela, ¿ok? Ok, ahí está mi plátano con la canela. Entonces ahora yo procedo a llevar los plátanos al agua. Al agua que contiene ya el azúcar. No le echen demasiado agua porque el plátano maduro está de una vez. Y vamos a dejar entonces que esos plátanos hiervan en esa agua ahí. Fíjense. Vamos a dejar que ellos hiervan ahí hasta que sequen esa agua. Para entonces darles el color, ¿ok? Fíjense ya cómo están quedando mis plátanos al caldero. Cuando ustedes esos son, por ejemplo, 3 plátanos. Yo le eché alrededor fue de un pozuelo de agua. No le echen demasiado agua porque acuérdense, como les dije, que el plátano maduro se ablanda muy rápido. Yo voy a esperar que se seque completamente, más que tiene el azúcar. Eso va a ser un caramelo. Y entonces lo vamos a voltear. Vamos a esperar a que se nos seque bien, ¿ok? Fíjense cómo están quedando mis plátanos maduros al caldero, que muchas personas lo hubieran botado de que porque están podridos. Y sin embargo, por dentro estaban bien, bien maduritos y no estaban de que podridos ni nada. Simplemente bien maduros y bien a punto para este tipo de plato. Ustedes lo van virando porque según el agua se seca, recuérdense que tenía azúcar, el azúcar se hace un caramelo y es lo que le va dando el color. Le bajan el fuego desde que se seca bien bajitico
Entonces lo van volteando por diferentes lados, cuestión de que coja color por todos los lados y quede bien bonito. Aparte de que absorbe el sabor del azúcar y de la canela, quede bien sabroso. Miren, ya yo lo apagué y miren qué lindo están. Y así también se ponen de sabroso. También si ustedes quieren le pueden agregar más canela, ¿ok? Yo nada más le agregué ese poquito, pero si les gusta mucho la canela, le agregan más canela. Entonces, señores, se fijaron cómo me quedó a mí esos plátanos al caldero, con esa azuquita, esa canelita, ¿eh? Para acompañar las comidas de postre si gustan. Pero el caso es que fíjense. Entonces vamos a darle la probadita. Fíjense qué lindo están. Y no lindo, sabroso. Recuérdense retirarle la canela y tener cuidado con las estillas de canela, ¿ok? Fíjense, vamos a darle la probadita del programa. Miren. No, yo tengo que repetirlo, porque ese es el problema mío. A mí alguien me dijo que yo voy a engordar, pero ¿cómo no engordar, señores, cocinando así? Ah. Tengan cuidado con la canela. Este es un programa real en vivo y al contrario, me gusta que estas cosas pasen para que ustedes lo vean. Tienen siempre que entrar la canela que sobresalga afuera. Señores, esto está rico, no es por nada. Ese dulcito. Con esa canelita y esa azuquita. Se despide de ustedes, sin más, Silverina, de Cocina Sin Maquillaje.